Seguimos hacia la placeta, pero de una vez nos topamos con una situación. Una escuela que tiene más de 10 años en construcción y en vista pública ahí observe, usted va hacia la placeta y lo primero que ve es esto que usted encuentra ahí. Querido Luis Abinader, yo sé que se lo van a mostrar el video porque han dado señales de que usted quiere hacer un gran trabajo. Y sé que mire estos videos. Y porque sé que mire estos videos, me atrevo a decir que usted no tiene amigo en el poder. Mire esta escuela. 8 años en la placeta construyéndose. ¿Usted se imagina? Y la gente de aquí, los que están a su lado, los que lo conocen, los que usted visita, saben que eso está así. Vamos a tratar de entrar, a ver qué sucede en esa escuela. Me dicen que hay haitianos. Vamos a ver. Yo aún me pregunto cómo pasan años y no ven esta situación o se hacen los ciegos, de verdad. otra escuela más que nunca la termina. Qué interesante. Ah, pero aquí no hay uno, ¿no? Aquí parece que hay toda una familia viviendo. Seguimos. La gente de la placeta, la sierra. Hagan huelga. Cierren el pueblito 2 o 3 semanas. No dije un día o dos, no. 2 o 3 semanas. Cierren el pueblito. Y ustedes verán que le van a poner atención. A que le llegue el presidente. Entonces de ahí entenderá lo que le estoy diciendo. Pasa como aquí en Santiago. Tal vez Abel Martínez no tiene muchos amigos. Y como tiene su inconveniencia política, no lo dejan hacer el trabajo. Igual que el presidente tiene un buen auge. Pero entonces los compañeros que quieren también ser presidente igual que él y lo acompañan, le juegan sucio. Una escuela de 3 pisos. Dios mío. Y después se quejan de la educación, que es precaria. Wow. Y a esto lo que le falta es un toque. Ay, fin al cabo. Hay cosas aquí que. Mire esto. ¿Cuántos niños no están ahora mismo estudiando? Tienen que irse a otro lugar. Pudiendo estar cerca, vienen caminando. Hay otro lugar por ahí que le dicen La Matico, el Manguito. Voy a visitarlo también. Tantas montañas que hay por aquí. Cundido de avispa. No solo avispa, por ahí había hasta una culebra y parece que estaba comiéndose un ratón. Wow, usted sale por esta puerta, mire qué interesante. Esas montañas peladas y vuelven y le siembran pino. Mire, usted ve la diferencia. Cuando es un bosque primario, allá vemos, después de la antena, vemos un bosque primario. Y estos vienen siendo bosques, no sé, de cero. No es la primera vez que los pelan, vuelven y lo cortan, y así sucesivamente. Mientras tanto, seguimos en la escuela, mire. Las escuelas tienen todo un mismo croquis. Ahí no sé si es la biblioteca, si es el comedor. Al fin y al cabo, es una escuela es importante y más para las placetas, para que los jóvenes se eduquen y tengan trabajo para mañana, que puedan conseguir un empleo y que puedan aportar a la sociedad. Es sencillo, saque cálculo. Imagínese cada aula con 40 niños que no creo. Que no creo, porque estos son lugares rurales que hagan para meter 40 niños en cada aula. Yo digo que menos, imagínense si aporta. Ah, otra cosa. Está dique es encima de un humedad. Está encima de un humedad. Diablo. Es que todo lo que va a terminar, todo proyecto es encima de un humedad. Porque no hay más terreno. Las autoridades de la placeta, hasta enemigos son de los católicos. Miren lo que encuentro rumbo al pueblo. Yo creo que está como abandonado. Definitivamente. Yo
Yo estoy de acuerdo que la gente de la placeta hagan un paro por par de semana. Miren qué situación. En un pueblo tan bonito, de gente humilde y trabajadora. ¡Ey, carajo! Tienen unas autoridades que solamente tienen el parque bonito. Y seguro hay más cosas. Aquí de nuevo en las placetas viendo otros proyectos que quieren destruir el río Bajo. Diablo, pero ¿qué situación tenemos con esta vaina? ¿Y la gente quedándose callada? Hasta que no vean las imágenes. El parque está impecable y le están ampliando su policlínica, pero más hacia adelante. No sé si se está fomentando el básquetbol, el voleibol. Yo no veo la cancha como en condiciones, tampoco. No sé dónde se estará yendo el dinero de los impuestos de la gente de la placeta. No hay una adecuada manejo. Ay, Alexis Rodríguez. Eso es lo que se gasta el pueblo. Así se atreven a hacer campaña. ¡Wow! ¡Qué lindo! Cementerio municipal. Esto preocupa esta situación. Miren el estado. Poco interés y sigue el desmonte. ¡Ay, papá! Coño, tan bueno que es vivir en el campo. Miren unas gallinas, qué interesante. Qué chulo. La placeta se destaca en República Dominicana porque logró sacar el plástico y tener un manejo adecuado con esa situación de la basura. Seguimos después. Adiós. Cuídense.